Buenas tardes, familia, porque hoy es verdad que estamos en familia. Poquito a poco irán llegando. Ya conocéis, vosotras conocéis ya a la doctora Lola. Estuve el año pasado por aquí, en los colegios y en el instituto también. Y este año pues viene también a darnos una charlita sobre cómo prevenir el cáncer de mama, que siempre es interesante, aunque los avances se están viendo que son generosos, pero nos queda mucho por avanzar todavía. Aunque somos poquitos, quería deciros que a nivel de la Junta Local la componemos ya un grupo de 200 socios y que el año pasado contribuimos económicamente con más de 10.000 euros a la Asociación Nacional contra el Cáncer. Yo os dejo con la doctora Lola, y que ella, porque tiene que viajar hasta Sevilla y claro, tiene prisa porque las carreteras se ponen muy malas. Os dejo con ella. Yo ya no veo bien, así que me pongo las gafas porque si no veo borrosa y me da mucho coraje. Bueno, tú te vas abajo mejor. ¿Voy? Bueno, vamos a ver. ¿Se me oye bien? Sí. Esto es una charla práctica, ¿eh? O sea que todos los datos que se van a dar son eminentemente prácticos. Y vamos a hablar de qué podemos hacer para prevenir el cáncer de mama. Para prevenir una enfermedad, lo ideal es saber qué es lo que la produce. Pero en este caso, como en muchos casos de cáncer, no se sabe exactamente cuáles son las causas del cáncer de mama. Tiene muchas causas. Fijaros, en la mayoría de los casos son factores desconocidos los que provocan la enfermedad. Pero también conocemos una serie de factores que pueden influir en mayor o menor medida. No son demasiado importantes, pero los vamos a contar para que vosotros lo sepáis. Hay factores familiares, hay factores hormonales, hay factores dietéticos y hay factores ambientales. Fijaros, hay familias donde hay más casos de cáncer de mama. Es lo que en medicina se llama agregación familiar. Se considera que cuando un familiar de primer grado son nuestros padres, nuestros hermanos y nuestros hijos, ¿de acuerdo? Los demás ya no cuentan en este sentido, aunque sean familia. Cuando hay un familiar de primer grado afectado, se atribuye que el riesgo de padecer una persona cáncer de mama se multiplica por 2. Y si son 2 casos lo que hay, el riesgo se multiplica por 3. Esto no significa que sea una enfermedad familiar, porque en realidad no tiene por qué serlo. Pero como hay 2 casos o 1, se toman precauciones. Se debe acudir al médico, que él indicará las revisiones que considere oportunas. ¿De acuerdo? Hay un pequeño número de casos en el que sí que se detecta una mutación genética que es hereditaria y que hace que el cáncer sea un cáncer de mama familiar. Esto significa que las personas de la familia que tengan ese gen mutado en concreto tienen una mayor probabilidad de padecer esta enfermedad. No significa que la vayan a padecer con seguridad, pero sí que es verdad que aumentan bastante las probabilidades. Se conocen algunos tipos de mutaciones genéticas
que se heredan, que se traspasan a la descendencia y que aumentan el riesgo del cáncer, pero no son demasiado frecuentes. La más frecuente de todas es la primera que descubrieron, que es la BRCA1, que la hizo famosa Angelina Jolie. Esta es la mutación genética que tiene Angelina Jolie, que va unida también a un aumento del riesgo de cáncer de ovario. Entonces, a esas personas, que es lo que hizo Angelina Jolie en este caso concreto, se le proponen, si ellas quieren, quitarse preventivamente la glándula mamaria y los ovarios, porque así disminuye bastante el riesgo de padecer la enfermedad, aunque no desaparece del todo. Hay otra serie de mutaciones genéticas hereditarias que también aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama, pero son bastante raras. De forma que, si se sospecha que en una familia hay un cáncer de mama hereditario, se les propone someterse a unas pruebas que te hacen en una unidad de consejo genético, donde te pueden determinar si tú tienes ese gen mutado o no lo tienes. De todas formas, del total de los cánceres de mama, tan solo el 10 o 15% van a ser hereditarios. El resto no tiene nada que ver con la herencia. Para que veáis en este dibujo, de todas estas pacientes con cáncer de mama, solo la del vestido burdeo tiene factores heredados. Todas las demás, aunque tengan varios casos en la familia, no tienen por qué tener factores hereditarios. ¿Queda claro esto, no? Seguimos. Se ha visto que mujeres que tienen muchos embarazos, los embarazos múltiples, tener muchos hijos, es un factor protector del cáncer de mama. El que quiera, pues puede tener un montón de hijos y podría prevenir, a lo mejor, un cáncer de mama. ¿Por qué es esto? Pues tiene relación con los estrógenos. Las mujeres que tienen los estrógenos aumentados tienen también aumentado el riesgo de padecer cáncer de mama, aunque el cáncer de mama depende de un montón de factores. O sea, tú puedes tener los estrógenos aumentados y no padecer cáncer. Pero se ha visto que en algunos casos constituye un factor de riesgo. Y las mujeres que tienen muchos embarazos, cada vez que hay un embarazo, el nivel de estrógenos disminuye, porque eso es algo natural en el cuerpo. Cuando una mujer queda embarazada, disminuye el estrógeno, aumenta la progesterona y después hay un cambio de hormonas que no se normalizan otra vez hasta aproximadamente, dependiendo de los meses que de mamar, mínimo un año, año y medio, dos años, esos estrógenos van a estar más bajos. Por eso, las mujeres que tienen muchos embarazos tienen un factor protector del cáncer de mama. La lactancia también se ha visto que es un factor protector. La lactancia es magnífica para el recién nacido, pero también es un factor protector para la madre. Ahora, tiene que ser una lactancia prolongada, de más de dos años. Así que aquí en España, con la ley que tenemos, dificulta dar de mamar dos años a un niño, porque si una mujer está trabajando con un horario malo, eso es prácticamente imposible. Los estrógenos también se pueden tomar en medicamentos, de forma que si tú te atiborras de estrógeno en medicamento, estás aumentando tu riesgo de cáncer de mama. Por eso, los anticonceptivos hormonales que llevan estrógeno y los parches para la menopausia que también llevan estrógeno se pueden usar, pero no se debe abusar de ellos. Y en algunos casos concretos, donde haya factores de riesgo añadido, pues quizás sea mejor no usarla. Y por eso he puesto este cuadro que he encontrado de la mujer con el abanico, porque muchas veces nos atiborramos de medicamentos que nos pueden ayudar por un lado, pero nos pueden perjudicar por otro. Entonces, antes de ponerse a tomar este tipo de medicamentos, siempre hay que consultarlo con un especialista, que vea nuestra historia clínica y nos diga, pues mira, tómalo, pero no mucho tiempo, o mejor no los tome. Esta va a ser la peor noticia de todas las que os voy a contar, me parece. El sobrepeso se está considerando ya hoy en día un factor cancerígeno. El sobrepeso es malo para la salud por un montón de causas: enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, tensión arterial, alteración del aparato locomotor por el sobrepeso, que se sobrecarga la columna, la rodilla, etcétera, etcétera. Pero es que se ha visto que personas obesas son más propensas a padecer tipos determinados de cáncer. En el caso concreto del cáncer de mama, que afecta a mujeres de todos los pesos, en su peso ideal, por encima de su peso y por debajo de su peso,
pero sí que se ha visto en mujeres que ya son menopáusicas que la obesidad es un factor de riesgo en el cáncer de mama. Ahora, en las consultas de revisiones de oncología, a las mujeres que han tenido un cáncer de mama, que lo han superado y que van a sus revisiones, si ya tienen la menopausia, el oncólogo les va a decir, tienes que perder peso. ¿Por qué? Para reducir el riesgo de que reapareciera. ¿Y cómo se pierde peso? Eso lo sabemos todos, ¿eh? Lo que pasa es que a la hora de aplicarlo, pues ya cuesta más trabajo. Lo que sí quizás no sepamos todos es cuál es la dieta ideal para prevenir el cáncer de mama y el cáncer en general, porque a mí me hacen muchísimas preguntas al respecto. Entonces he decidido incluirlo en la charla. Por supuesto que hay que ponerse a dieta, ¿eh? Pero no este tipo de dieta. Esto no sirve para nada, ¿eh? Esto es deprimente y esto es malsano. Y si a lo mejor te llevas un tiempo nada más que comiendo fruta o pechuga con lechuga, ¿eh? Vale que a lo mejor pierdes mucho peso, pero luego lo vas a poner otra vez en cuanto tú vuelvas a comer como comías antes. Tienes que cambiar el hábito de comer. Y además, muy importante, tienes que hacer ejercicio físico. Ahora lo venía oyendo en el coche, ¿eh? Venía hablando un biólogo, hablando de la grasa parda y de, no sé si habéis oído hablar de la grasa parda. Bueno, pues tenemos dos tipos de grasa. Una grasa amarilla y otra grasa más marrón, que le llaman grasa parda. Bueno, pues resulta que la grasa parda ayuda a adelgazar. Fijaros qué cosa tan curiosa, pero tiene que estar activada. ¿Y cómo se activa la grasa parda? Pues haciendo ejercicio y también pasando frío. Fijaros, estamos muy calentitos últimamente, casi todo, tenemos calefacción en todos lados, estamos muy bien alimentados. Muy bien alimentados no. Tomamos muchas calorías, pero cada vez estamos peor alimentados, porque cada vez tomamos menos nutrientes de calidad. Entonces, os voy a explicar cuál es la dieta ideal, que ya la sabéis, ¿eh? Ya la sabéis. Fijaros, esto es un estudio serio dietético. Se han hecho muchísimos estudios de dieta, pero este es un estudio que hace una asociación de oncólogos que se dedica a estudiar principalmente el cáncer de mama, porque están intentando averiguar cuáles son las causas, acercarse más a las causas. Hicieron un estudio muy serio con muchas mujeres durante muchos años sobre la dieta. Y os lo voy a explicar rápidamente. Pusieron a mujeres a hacer tres tipos de dieta. Una, hacían dieta que aquí llamaron occidental, o sea, comida basura es lo que comemos últimamente. Mucha comida elaborada, mucha grasa trans, mucha bebida tipo refresco y está el tipo de bebidas que hay de todo tipo que no son buenas para la salud, pero que nos hemos acostumbrado a hidratarnos con eso en vez de con agua. Mucha carne procesada, mucho dulce, pero no natural, sino de industrial, ¿eh? Toda esa comida lleva mucha grasa, muchos aditivos y mucho proceso industrial. Después pusieron a otro grupo de mujeres a una dieta que llamaron prudente, ¿eh? Que yo la llamo más bien deprimente, porque además no es una dieta sana. Si la haces un poco de tiempo no pasa nada, pero si la haces mucho tiempo de tu vida te crea carencia. Este segundo grupo de mujeres tomaba solamente productos bajos en grasa, fruta, vegetales y zumos naturales. Aparentemente parece una dieta sanísima. Y luego un tercer grupo que tomó dieta mediterránea. La dieta mediterránea se basa en fruta, verdura, legumbre, pescado, aceite de oliva en cantidad moderada, de girasol también, son aceites de buena calidad, y bajo consumo de productos grasos, bajo consumo de carne, bajo consumo de embutido, bajo consumo de dulce y bajo consumo de por supuesto, de productos que tienen grasa trans. En realidad, en la dieta mediterránea no existe la grasa trans. Bueno, pues fijaros, estudiaron más de 1.000 mujeres y la conclusión fue que la dieta occidental aumenta el riesgo de cáncer de mama, que la dieta prudente no influye, ni lo aumenta ni lo disminuye. Y la dieta mediterránea disminuye el riesgo de cáncer de mama. Disminuye el riesgo de cáncer de mama.
Lamentablemente, esto no significa que si seguimos una dieta mediterránea vamos a tener la garantía de no padecer un cáncer, pero sí que estamos disminuyendo el riesgo. ¿Y por qué? Pues porque en la dieta mediterránea hay un montón de alimentos que tienen en sí factores protectores de la enfermedad. Ese es el quid de la cuestión. No hay ningún alimento milagro. Estamos hablando de alimentación en general. Os lo digo porque también hay mucha mentira en el marketing de las casas que venden comida. Entonces se inventan mensajes que son mentiras y nos ponen a comer uva verde, nos ponen a beber vino tinto, a tomar frutas del bosque, alimentos que no son malos, pero que no son milagros. Que ya tú te puedes atiborrar de arándano, que no te estás protegiendo realmente. Es una dieta mediterránea y variada, rica en esos productos. Así que todos estos alimentos los debemos tomar a diario. Y debemos disminuir y tomar solamente esporádicamente, tampoco nos va a pasar nada por comerte estas cosas porque ninguna es veneno, pero debemos disminuirla de nuestra dieta si abusamos de ella. Este tipo de dieta lo toman sobre todo los niños, nuestros niños, que por eso tienen un problema de obesidad importante. Hoy en día en España la obesidad infantil se ha disparado y es por dos motivos, porque los niños hacen poco ejercicio y porque los niños cada vez comen más comida de este tipo, que lleva mucha grasa y que engorda. Entonces debemos evitar estos productos, tomarlos esporádicamente. Fijaros, esto lo explico para que no os asustéis. Estos embutidos, no es que los embutidos sean cancerígenos, pero es que estos embutidos en realidad no son naturales. Los embutidos que compramos hoy en día en los supermercados, en las grandes superficies, llevan muchos aditivos y llevan cosas que no tenían que llevar. Si tú compras un chorizo, ¿por qué te pones sin gluten? Si el gluten es cereal. ¿Me entendéis lo que os digo? Son una mezcla de ingredientes que no son realmente el producto que nosotros creemos. Lo que ocurre es que tiene el mismo aspecto. Ocurre igual con los snacks salados. A ti te enseñan esto y tú dices, esto es una patata frita. Pues no lo es. Tiene el aspecto de una patata frita, pero no lo es. Si leéis la composición, estoy hablando de las patatas fritas de las que vienen en sobre, es que son tantas marcas, porque también hay patatas fritas empaquetadas que son naturales, pero tú te lees los ingredientes y tiene que poner patata, aceite y sal. Eso es una patata frita. Sin embargo, hay un montón de fórmulas que lo que tienen es otra cosa. Lo más parecido que tienen es 10% de fécula de patata y todo lo demás ya es aroma, colorante amarillo, conservante, potenciador del sabor, esto, lo otro, no sé cuánto, unas listas muy largas de cosas que son todos productos químicos, aditivos, y eso no es veneno, pero eso no tiene factores protectores de enfermedades. Aparte tiene muchísima grasa añadida. Eso va a tener mucha más grasa que una patata frita de verdad, porque le añaden grasa en su composición. Porque como eso no es alimento, pues la grasa que le añaden le da, la grasa es lo que le da la gracia a las comidas, Entonces pues le añaden grasa sintéticamente. Esto es bollería industrial. La repostería casera no tiene nada de malo, porque los ingredientes son súper naturales. Aceite, harina, huevo, azúcar. Solo que esto, pues lo mismo que esto, no tiene esos ingredientes. Son productos sintéticos. Las frituras industriales, la mayoría de ellas, son con aceites de mala calidad, que hay también que intentar evitarlo. Los productos precocinados llevan muchísima manipulación industrial y muchísimo aditivo. Tampoco son sanos. Las margarinas y mantequillas industriales, la mayoría de ellas, porque ahora ya hay que mirar cada marca, también llevan muchísima grasa añadida. Es mucho más sano tomarse un desayuno, una tostada, con un chorreoncito de aceite, que tomárselo con una mantequilla. ¿Y qué pasa con los lácteos? ¿Es que los lácteos son malos? No. Lo que ocurre es que hoy en día los lácteos también están muy manipulados industrialmente, de forma que algunos tienen una cantidad de grasa en su composición tremenda. Y hay mucha gente que por falta de tiempo, la cena, casi todos los días es a base de cosas de estas, porque llega a tu casa,
Tú cansado, no tienes ganas, abre la nevera, coge el trozo de queso y te toma un cuarto de kilo de queso, ¿eh? Con pan de mentira, porque tampoco has comprado pan de verdad. Esta es la dieta occidental y esta es la dieta que debemos evitar, debemos volver a la nuestra. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó a otro tema? ¿El queso es malo comerlo? No, no es malo comerlo. Lo que es malo es alimentarse específicamente, mayoritariamente de queso. Son alimentos que debemos comer, pero que no sean la base de nuestra dieta. ¿Eh? No, es que usted lo ve muy claro. Usted lo ve muy claro. Pero es que hay gente que no lo ve claro. ¿Por qué? Porque de aquí no toman casi nada, si acaso pasta de vez en cuando. ¿Por qué? A lo mejor aquí en una zona rural no se nota tanto, pero en las ciudades, que vamos todos cada día más disparados, yo no sé, parece que el día tiene 12 horas en vez de 24, pues todo esto lo tienes que ir a comprar a la tienda, porque eso no lo puedes almacenar como el que almacena un paquete de galleta que caduca en el 2018, ¿eh? Entonces tienes que ir a comprarlo, tienes que pensarlo. Tienes que cocinarlo, que un potajito se hace en un momento, pero que mucha gente no lo hace, punto. Pues a eso es lo que me refiero. Y entonces pasan de comer mayoritariamente de esta foto a comer mayoritariamente de esta otra. Por supuesto que te puedes comer un filete de ternera de vez en cuando, el que tenga dinero, porque si no tampoco. Eso está buenísimo. Lo que no puede es alimentarte a base de todos los días un filete y además de 400 gramos, porque eso es una sobredosis de carne. Y no es bueno para la salud y promueve algunos tipos de cáncer, principalmente el de colon. Bueno, seguimos. Fijaros, también hay una serie de factores ambientales que afectan al cáncer de mama, pero de esto no os puedo hablar porque a día de hoy sigue siendo un misterio. Está claro que hay factores ambientales porque hay zonas del mundo donde se agrupan grupos de población que tienen un alto porcentaje de cáncer de mama en esos sitios y no tienen mutaciones genéticas hereditarias. Ahora, de ahí a averiguar cuáles son, yo de momento no se los puedo decir. A lo mejor si en un futuro me invitáis a otras charlas y ya lo sé, pues os lo contaré. De momento no os los puedo decir, pero evidentemente el cáncer de mama tiene factores ambientales. Esto es todo lo que podemos decir de las causas. Es bastante pobre, Podemos tener muchos hijos, podemos no tomar anticonceptivos hormonales o no abusar de ellos, ni abusar de la terapia sustitutiva de la menopausia, podemos comer dieta mediterránea y podemos estar en nuestro peso. Es poco consistente, Con eso podemos disminuir el riesgo, pero de forma leve. Lo que está dando el éxito en la lucha contra el cáncer de mama hoy en día no es evitar la aparición de la enfermedad con los factores de riesgo. De hecho, cada año aumenta un poquito más el número de casos, desde hace décadas. Lo que está dando el éxito es la curación. Cada vez se curan más casos. Cada vez hay más cáncer de mama, pero cada vez hay menos mortalidad por cáncer de mama. ¿Y por qué? Principalmente por dos motivos. Por el diagnóstico precoz, cuanto antes te detectes la enfermedad, más posibilidades de curación tienes y mejor pronóstico vas a tener, y por el perfeccionamiento de los tratamientos, que cánceres que antes eran incurables, ahora se han convertido en curables. Con estas dos cosas se está ganando esta batalla del cáncer en concreto en un altísimo porcentaje de casos. De forma que el pronóstico del cáncer de mama ha pasado de ser infausto a ser excelente en estos últimos años. ¿Y cómo se hace un diagnóstico precoz? Pues fijaros, en una mujer que se encuentre síntomas, pues va al médico, punto final, y ya tiene que hacer lo que el médico le recomiende, prueba o lo que sea. En una mujer que no tiene síntomas, ¿cómo podemos conseguir un diagnóstico precoz? Pues fijaros, con dos métodos que son completamente distintos entre sí, pero que son complementarios. Por un lado, la autoexploración mamaria, y por otro lado, las mamografías, que en el caso de Andalucía nos invita el sistema sanitario a realizarnos la prueba
a partir de los 50 años hasta los 69 y se hace cada 2 años. Vamos a explicar esto en qué consiste. La mamografía es una radiografía de la mama, no tiene más misterio. Se puede repetir cada 2 años porque emite una intensidad de radiación muy pequeñita. Los rayos X, el abuso de rayos X, genera cáncer, porque los rayos X tienen tal intensidad de radiación que son capaces de provocar mutaciones celulares por sí mismos. De forma que no es bueno abusar de las pruebas de imagen que utilicen rayos X. Pero como la mama no tiene hueso para que el rayo X la atraviese, necesita muy poca cantidad de energía. De forma que es prudente, a partir de cierta edad, no desde que eres niña, pero a partir de cierta edad, hacerte mamografías cada 2 años. Hay países como, por ejemplo, Norteamérica, que lo hacen cada año. No cambia demasiado el diagnóstico. Aquí se hace cada 2 años y yo pienso que la decisión es correcta. De forma que tú puedes estar haciéndote revisiones periódicas estando completamente sana por si te pillaran un cáncer de mama en etapa inicial. 50 años se está quedando un poquito corto. ¿Por qué? Porque la edad de aparición del cáncer de mama se está adelantando. Y antes era rarísimo que una mujer padeciera cáncer de mama con menos de 50 años, pero hoy ya no es tan raro. Y la franja de 45 a 50 años recoge un número considerable que yo pienso que sí que sería eficaz que se hicieran también las mamografías. De momento nuestro sistema sanitario no nos lo da, pero yo siempre digo lo mismo. Nos vamos a cenar una noche a la calle y nos gastamos el mismo dinero que vale una mamografía por la privada. Por hacernos una mamografía con 45 o 46 años, no nos vamos a arruinar, aunque no la tengamos que pagar de nuestro bolsillo, porque se está adelantando la edad de aparición, ¿vale? Y la segunda cosa que podemos hacer es la autoexploración. Esto es lo que deberían hacerse todas las mujeres. Yo considero que a partir de los 30 años, todas las mujeres, sería bueno que se autoexplorasen las mamas. Esto es facilísimo, se tarda mucho más en explicarlo que en hacerlo. Fijaros, debe hacerse una vez al mes y se tardan 3 minutos. O sea, no se tarda nada. Lo único es coger la rutina, coger la rutina. En las mujeres que aún tienen la regla, se recomienda que lo hagan a la semana después de terminar con el sangrado menstrual. ¿Por qué? Porque en mujeres que tienen la regla, la mama está sometida a cambios hormonales dependiendo del ciclo menstrual. Y justo en ese periodo, justo al terminar con el sangrado, es cuando la mama está más en reposo. Tiene menos edema, menos inflamación, está menos dolorosa y se palpa muchísimo más fácilmente. Entonces, en mujeres que tengan la regla, a la semana más o menos de terminar con el sangrado, ahí es cuando deben explorarse, una vez al mes. En mujeres que ya no tengan la regla, ya no tienen ese influjo hormonal, pero se recomienda coger una etapa del mes fija, para que no se les olvide. A primero de mes, a final de mes, el primer viernes de mes, el último viernes del mes, como queráis, ¿eh? Pero coged un día fijo para que no se os olvide. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Porque para hacer una búsqueda eficaz, lo primero que tenemos que saber es qué buscar. Y todas las que estamos aquí sabemos que un síntoma de alarma del cáncer de mama es tocarse un bulto, ¿eh? Pero hay muchas más cosas muy fáciles de ver que la gente desconoce. No os podéis imaginar el coraje que entra cuando tú hablas con una enferma de mama que ya está operada y que viene a contarte cosas y te dice: si yo llego a saber que esta inversión del pezón que yo tenía se debía a un cáncer de mama, yo podía haber ido al médico hace 1 año y medio, porque esto me lo estoy yo viendo todos los días. Pero yo es que no sabía que esto podía ser de esto. Además, una vecina me dijo que eso era de la menopausia. Y entonces pues yo no le he echado cuenta. Por supuesto que puede ser de la menopausia, pero también puede ser porque está creciendo un cáncer justo detrás de la areola. Y el primer síntoma que da es que el pezón se va aplanando y luego se invierte. Fijaros qué cosa tan fácil de ver, pero por ignorancia, pues la gente no acude al médico, ¿eh? Entonces, yo voy a explicar todo lo que nos podemos ver en casa, no para asustaros,
Porque esto no es para asustarse. La autoexploración es para lo contrario, para tranquilizarse. Si lo vais a hacer, atacad de los nervios, asustad y pensando que os va a dar un infarto, como os toquéis algo, mejor que no lo hagáis, porque a lo mejor nunca tenéis un cáncer de mama y os vais a provocar un trastorno mental, ¿vale? Entonces, esto es para estar tranquila. Y se debe hacer aunque tú acudas a hacerte las mamografías. Y os digo por qué. La mamografía se hace cada 2 años. Y tú entre medio puedes ir desarrollando un cáncer que te lo van a descubrir, pero cuando vaya a la mamografía. Si tú te exploras todos los meses, puedes adelantarte el diagnóstico, porque si te nota algo de estos síntomas de alarma, pues acudes al médico. Lo primero que quiero deciros es que todos estos signos y síntomas que hay aquí descritos obedecen generalmente a enfermedades benignas, no a cáncer. Por eso se llama de alarma, no de diagnóstico. El 90% de los nódulos o tumores de la mama son benignos. Solamente el 10% van a ser malignos. Pero si tú te notas un bulto, ya estás yendo al médico. Porque puedes tener la mala suerte que en tu caso sea uno de los malos. Entonces, cuanto antes lo sepas, mejor. ¿Vale? Pues así con todos los síntomas. Todo esto que está aquí descrito es mucho más frecuente que se dé por otro tipo de patologías benignas. Pero también podría ser por un cáncer. Entonces, hay que ir a que te hagan el diagnóstico. A descartarte principalmente que fuera un cáncer. A veces la mujer no se nota un nódulo, un tumor palpable en la mama, sino lo que nota es que una mama está más dura o incluso más aumentada de tamaño. Muchas veces los cánceres no se palpan porque no dan una tumoración palpable, pero están ahí. Y el síntoma que da es que la mama aumenta de tamaño y generalmente se pone más dura. Pues si tú te notas eso, pues vas al médico. Que puede ser por una inflamación, que puede ser por un montón de motivos. Ojo, que las mamas no son simétricas. Ocurre igual que con los pies. Casi nadie tiene los dos pies exactamente iguales. Pues con las mamas suele ocurrir lo mismo. Si tú no te has fijado nunca, a ver si ahora te vas a pegar un susto grande. Cuando la diferencia es muy grande, todo el mundo se da cuenta. Pero cuando la diferencia es pequeña, a lo mejor tú no te has dado cuenta y te asustas sin sentido. Todo esto estoy hablando de cosas nuevas que aparezcan. Porque si tú tienes una mama más grande que la otra, pues hombre, pues eso no es nada. Hay que ser sensato, ¿no? Lo mismo que si tienes un pezón invertido de nacimiento. Hay niñas que nacen con el pezón ya invertido. O el pezón plano. Pues ya está. El tuyo es así, punto. Pero si tú lo tienes hacia afuera y se te empieza a meter para adentro, sobre todo si es en una mama solamente, debes acudir al médico. Porque puede ser por muchas cosas, pero podría ser por un tumor. A veces, el primer síntoma que da un cáncer de mama es que sale una secreción por el pezón. La mama, la única secreción natural que no es enfermedad que debe tener la mama es secretar leche cuando esa mujer ha tenido un hijo. El resto de las secreciones son debidas a enfermedades. Y la mama muchas veces secreta, sin haber tenido un hijo, un líquido blanquecino. Este síntoma se llama galactorrea, porque se parece a la leche. Y tiene un montón de causas. Es rarísimo que eso fuera un cáncer de mama. La secreción debida a un cáncer de mama suele ser serosanguinolenta, como rojiza. Y a veces es simplemente como fea, un color oscuro, como si fuera tipo infeccioso. Y no siempre que hay ese tipo de secreción tiene que ser por un cáncer de mama, ni muchísimo menos. Va a ser mucho más frecuente que haya una infección, que haya un absceso. Pero a veces se debe a un cáncer. Generalmente las mujeres cuando secretan algo por la mama acuden al médico. Es un síntoma que alarma mucho y suelen acudir al médico. Muchas veces lo primero que se nota es que una de las mamas está menos rígida. Y eso se nota muy bien en la exploración, cuando yo lo explique, al elevar los brazos. Tú delante de un espejo elevas los dos brazos a la vez
y las dos mamas deben tener un penduleo similar. Cuando una se queda mucho más rígida, hay que pensar que ahí puede haber algo. Seguramente, si entonces te toca, te das cuenta que la mama está más dura, pero no te tienes por qué tocar ningún bulto específico. Otras veces, cuando el tumor está muy cerca de la piel, lo primero que podemos ver tranquilamente en casa, bueno, tranquilamente no, ver en casa, es que la piel se altera. La piel de la mama es fina, lisa, no tiene nada, solamente la areola puede tener algunos bultitos y algunos folículos pilosos, ¿vale? Con pelo o sin pelo. Todo lo demás es piel lisa, que no tiene que tener nada. Pues si tú ves que esa piel no está lisa, que tiene un bultito para afuera, o que tiene una depresión para adentro, o que está como rugosa, como lo que se llama piel de naranja de la celulitis, o que tiene una coloración extraña, que no tiene ningún motivo, ¿eh? Porque si a ti tu nieto te ha pegado un puñetazo, pues te va a salir un hematoma, y eso tiene una justificación, ¿eh? Y se te va a quitar, tiene una causa. Pero si tú no lo relacionas con nada y tienes ahí una coloración extraña en la piel, pues podría ser, a veces no, pero podría ser un cáncer de mama que ha infiltrado un poquito ya el tejido subcutáneo, y como eso tiene muchos vasos sanguíneos, la mama está muy vascularizada, por eso se forman esos hematomas tan grandes cuando te das un golpe, pues puede dar un cambio de coloración en la piel. Fijaros qué cosa tan simple. No hace falta una resonancia magnética para verlo, solamente fijarte tú. Y eso te puede adelantar el diagnóstico. Es muy raro que un cáncer de mama debute con dolor, pero alguna mujer de vez en cuando ha acudido a la consulta porque se notaba dolor, 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 y ha insistido. Y resulta que en el seno de esa zona dolorosa había un cáncer, por eso lo pongo aquí. Pero lo pongo casi lo último, porque es raro. La mama duele muy frecuentemente, sobre todo con 60, 70 años, pero son dolores irradiados que vienen de la articulación del hombro o de la espalda. Ya los huesos no están bien y entonces da un dolor que se irradia a esta parte de aquí de la mama. Y a nosotros nos duele la mama, pero en realidad la causa está en otro sitio. Y por último, hay un tipo de cáncer de mama bastante poco frecuente que se llama carcinoma inflamatorio y da unos síntomas que simulan una inflamación, una mastitis. Y entonces tú te notarás la mama roja, caliente, dolorosa. Eso, en la mayoría de los casos, va a ser una mastitis, pero hay algunos casos en que es este tipo de cáncer que se llama carcinoma inflamatorio. Todo esto lo podemos ver en casa muy fácilmente, y os voy a explicar cómo. En primer lugar, nos miramos en un espejo bien iluminado, en esta postura, y nos miramos toda la mama. ¿Por qué es importante la postura? No sé si lo veis bien, que tiene el brazo así en jarra. Porque si tú te pones así y tienes el bracito gordo, te vas a tapar toda esta parte de la mama. Y te tienes que mirar la mama entera. La mama es todo esto y también esta pechuguita que va para arriba para la axila. Ahí también puede haber glándula mamaria. Entonces tú te tienes que mirar y explorar toda la mama y la cola axilar, que es como se llama esta pechuguita. Ahí. A continuación, eleva los brazos. Y así vemos que las dos mamas tienen más o menos la misma consistencia. En esto se tarda 2 segundos, ¿eh? 2 segundos. Ahora pasamos a la palpación, que es un poquito más entretenida, pero también tarda 2 o 3 minutos. Debes hacerla con la yema de los dedos, porque es la zona más sensible de la mano. Y entonces es mucho más fácil hacerlo con eso que no así, como mucha gente lo hace, con la punta de los dedos. No se explora bien, sobre todo si tienes las uñas largas, entonces que no exploras nada. Con la yema de los dedos vas a hacer este movimiento. Aprietas y se recomienda subir el brazo. O sea, si subo este brazo, me toco con la mano contraria. Y después, al revés. Fijaros, ¿qué es lo que vamos a notar? Cuando tú te palpas con la yema de los dedos, la mama, si no te has palpado nunca, te puedes hasta asustar.
porque vas a notar un montón de bultitos. Pero es que esa es la consistencia que tiene la glándula mamaria. La glándula mamaria en la mama, nada más que nos vamos a tocar dos cosas de todas las estructuras que tiene: la glándula mamaria y la grasa. La glándula mamaria tiene una consistencia que, para explicarlo, podríamos decir que son pequeños racimitos de uva que están apelotonados, pero no están uniformes, están como por tolondrones. Esa sería la consistencia de la glándula mamaria. Y la grasa está muy blanda. En las zonas donde solo hay grasa, la mano se te va a hundir. Y en las zonas donde hay glándula mamaria, vas a notar una especie de conglomerado que tienen a su vez un montón de bultitos chiquititos. Algunas mujeres se asustan un montón, dicen, uy, aquí tengo yo un bulto, ¿eh? Pero eso es glándula mamaria, porque fijaros, esto es la glándula mamaria por dentro. Esto que está aquí detrás, que parecen anchoas, es el músculo pectoral, que es lo que está detrás de la mama. La mama está por fuera del tórax y lo primero que hay detrás es el músculo pectoral, y detrás las costillas. Por eso, si tú te tocas apretando fuerte y además estás delgadita, te vas a tocar unas cosas duras, que también mucha gente se asusta. Uy, ¿esto qué es? ¿Esto que tengo yo aquí? ¡Uf! ¡Aquí hay un bulto! Bueno, pues tú mueve los deditos para un lado y para otro y te darás cuenta que eso es la costilla y que va a estar siempre ahí, siempre. Eso no te tiene que asustar, lo que esté siempre es tuyo. Te tienen que asustar cosas nuevas que tú notes, ¿vale? La mamá además tiene una capita de grasa muy chiquitita en la piel, como todo el cuerpo, y luego tiene, no sé si lo veis bien, estos pequeños nidos, que ahí es donde se concentran los acinos mamarios, que es la fábrica de leche. Fijaros. Son un montón de redondelitos, y luego de cada acino, de cada conglomerado, de cada racimito de uva, para que me entendáis, van saliendo unos conductos. Los conductos no se tocan, son muy finos, que se van uniendo y confluyen todos en el pezón. Por estos conductos, cuando una mujer tiene un hijo, las hormonas le ordenan a la mamá que sintetice leche. Se genera una hormona que se llama prolactina, otra que no sé cuánto, pum, 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 se pone en marcha todo el mecanismo y estas glándulas van a fabricar leche, que van a salir por estos conductos, muy poquito de cada una, pero se van uniendo todos y llegan a la areola y por ahí salen todas juntas para que el niño pueda alimentarse. Fijaros, aquí se ve mejor. ¿Ves? Esos pelocotones sería la glándula mamaria. Ahí está dibujado de una forma que no es real, porque esto, por unas zonas de la mama hay más y por otras zonas de la mama hay menos. La mayoría de las mujeres tenemos una riqueza de glándula mamaria en el cuadrante súpero externo, en este de aquí. Ahí es muy frecuente tocarse un montón de conglomerados. Pero luego cada mama es diferente. Incluso una mama no tiene que tener la misma distribución que la otra. De forma que si tú te tocas todos los meses, vas a saber perfectamente por dónde tienes tú más glándula y por dónde tienes menos. Y no te tiene que asustar. Eso sería visto al microscopio electrónico. Ahí es donde se fabrica la leche. Y hay un montón de millones de esas estructuras dentro de la mama. Eso es el tejido de sostén, que tampoco se toca, porque además es muy flojito, ¿eh? Por eso la mama cae muy fácilmente con la gravedad después de la menopausia. Por un lado, la glándula mamaria se va retrayendo e involucionando, porque ya sabemos que la mama tiene una función estética y una función sexual, pero a nivel del cuerpo, en fisiología, la única función de la mama es la de secreción de leche. Y el cuerpo, todo lo que no le sirve, lo va quitando de en medio, ¿eh? Entonces, cuando una mujer llega a la menopausia, el cuerpo interpreta que ya no va a tener más hijos, por lo tanto no necesita fábrica de leche, y empieza a disminuir la glándula mamaria. En algunos casos es sustituido por grasa,
Por ese motivo, algunas mujeres le aumenta el volumen del pecho precisamente en la menopausia, pero no es porque tengan más glándula mamaria, es porque tienen más grasa. A su vez, el tejido de sostén se va relajando, porque con la edad el colágeno se va perdiendo y todo esto cada vez sujeta menos, y es por eso que la mama va cayendo hacia abajo, porque no tiene sostén, no tiene hueso. Eso sería lo mismo. Y ahora pasamos a la técnica de la palpación. Con la yema de los dedos, tumbada resulta más fácil, sobre todo si tienes la mama muy voluminosa. Te pones debajo un pequeño cojín, como viene aquí, y te facilita más todavía. Entonces, en esta postura, ya hemos dicho que se levanta el brazo, y con la mano contraria te vas a ir tocando toda la mama. ¿Cómo tienes que hacer el movimiento? Esto es importante. Lo voy a hacer aquí en mi mano. Tú tienes que apretar y vas haciendo un movimiento circular, da lo mismo para un lado que para otro, y sin levantar demasiado la mano, como si fuera reptando, como si fuera una serpiente, ¿vale? Puedes levantarla, pero cada vez que la levantas ya no estás palpando nada y además pierdes el punto de referencia de por dónde iba. Porque es importante ser ordenado para pasar por toda la mama entera. Porque si tú te pones así a lo loco, vas a tocar cuatro veces un sitio y otro te lo vas a dejar sin repasar. Entonces, debes llevar un orden, el que tú quieras. Y tú vas haciendo así con la mano, movimientos circulares y a la vez apretando. Si aprietas poco, vas a tocar el tejido que está más cerca de la superficie del cuerpo. Si aprietas con más fuerza, vas a tocar el tejido profundo, las costillas y lo que haya por debajo, ¿de acuerdo? Si no tienes demasiado volumen de pecho, el momento ideal para hacerlo es en el momento del aseo personal, porque resulta que una piel enjabonada, la mama, se toca muchísimo mejor con la piel enjabonada, se discrimina muchísimo mejor los tejidos que estás tocando. Es curioso, probadlo en casa si queréis. Da igual el jabón que uséis, el jabón, el gel, el que uséis, no hace falta ninguno específico, que en algunas parafarmacias y farmacias venden un gel de exploración mamaria y un guante, no sé qué historia, que no es necesario, es un chisme más, No hace falta jabón especial, no hace falta guante, con tu mano y con el jabón que tú uses. Lo puedes hacer perfectamente en la ducha. Si tienes mucho volumen de mama, ya es más difícil, porque al estar de pie cuesta más trabajo. Pero si tiene un volumen normalito o poco, de pie se puede hacer perfectamente. Hay que llevar un orden, el que tú quieras. Por ejemplo, pues de dentro a fuera como si fueran los radios de una rueda de bicicleta, ¿vale? Y así voy pasando por todas partes. Así en redondo, empiezo por fuera y voy para adentro hasta que llegue al centro. Como tú quieras. Pero tienes que buscarte un sistema, un orden. Esta foto no está bien hecha, pero no he encontrado otra. ¿Os acordáis que os he dicho que uno de los signos que puede alertar sería la secreción de líquido serosanguinolento por el pezón? Bueno, este líquido va a salir por el pezón de forma espontánea cuando tiene un volumen considerable y una presión que hace que coja el caminito y coja un conducto galactóforo de la leche y salga a través del pezón. Pero si nosotros nos apretamos, pero no como viene ahí en la foto, porque ahí lo único que vamos a hacer no es daño, tenemos que abrir más la mano, El pellizco tiene que ser con la mano más abierta. Nos pegamos un apretón y si tuviéramos una secreción ahí que todavía no ha salido y va a tardar muchas semanas en salir, nos provocaríamos una pequeña gotita con muchos meses de antelación. Y eso nos hace ir al médico a que nos revise antes de tiempo. La mayoría de las mujeres que el primer síntoma que se detectan es la secreción, generalmente es cuando esa secreción ya empieza a salir ella sola espontáneamente y lo que se notan es una mancha oscura por dentro en el centro del sujetador. Pero si tú te aprietas la exploración, eso te lo puedes adelantar
un montón de semanas con un poco de suerte. Y entonces vas a acudir al médico mucho antes. La que se lo haga y le salga una gotita blanca, repito, porque no quiero que luego os acordéis de toda mi familia. La galactorrea es muy frecuente, ocurre muchas veces. Si tú la tienes muy pequeña, a lo mejor no te la has notado. Y si te pegas el apretón, te sale una gotita blanca. Ve al médico, pero no te preocupes, que eso es rarísimo que eso fuera un cáncer de mama. Pero ve al médico, porque eso es una alteración de la prolactina o de alguna otra hormona que conviene averiguar a qué se debe. Tiene muchísimas causas y muchas de ellas no tienen importancia ninguna. Fijaros, la más frecuente causa de galactorrea es la toma de Dogmatil, que tomamos un montón de mujeres para tratarnos los mareos que nos dan las cervicales. Eso puede ser la causa más frecuente y tiene un montón de causas más. Lo del jabón ya lo he dicho, la axila. En la axila también puede aparecer un bulto debido a un posible cáncer de mama. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama tiene una conexión vía linfática a través de los vasos linfáticos muy rápida con la axila, de forma que un cáncer de mama a veces muy rápidamente manda unas células a la axila que terminan formando una tumoración en la zona de la axila. Así como es muy fácil descubrirse un bulto en la mama, es bastante difícil descubrirse una tumoración en la axila que sea secundaria a un cáncer de mama. Me explico. La axila es una zona de ganglios linfáticos que frecuentemente van a estar inflamados porque tengo una muela regular, porque tengo una angina, porque tengo una otitis, porque tengo una infección que yo ni me he notado y me ha generado ganglio inflamado. Es parte de nuestro sistema defensivo. Después, además, la axila es una zona donde muy frecuente se forman bultitos de otro tipo completamente diferente. Forúnculos, golondrinos y una serie de cosas que alertan muchísimo a las personas cuando se lo ven, porque inmediatamente se creen que va a ser un cáncer de mama. Y para nada. Muchas veces se arregla cambiando de desodorante. O tomándose un antibiótico porque es debido a una infección que no nos habíamos dado cuenta que teníamos. Para tocarse un ganglio en la axila que fuera secundario a un cáncer de mama, hay que profundizar mucho en el hueco axilar, por la parte de abajo. El hueco axilar tiene forma alargada, pues estoy hablando siempre de síntomas precoces, iniciales. El posible ganglio linfático que forma bulto debido a un cáncer de mama va a estar en esta zona de abajo, la que está más cerca de la mama, porque es que viene de ahí. Y va a estar bastante profundo. Para que tú te lo veas a simple vista, tiene que tener ya un diámetro considerable. Y hay que profundizar ahí con fuerza, con la punta de los dedos, en el hueco axilar. No es tan fácil, hay que tener un poquito más de técnica. Pero bueno, yo os lo explico también por si alguien quiere meterse también en esos berenjenales. Pero ya os digo que en la axila hay muchos bultos que son ganglios linfáticos inflamados. Y que muchas veces pasan desapercibidos porque si no te duelen, y muchas veces no duelen, pues no te das ni cuenta. Ahora, si te pones a tocarte y a explorarte, pues a lo mejor te tocas alguno. De hecho, en las mamografías, que yo he visto cientos de mamografías, una de las posiciones sale parte de la axila. Cuando tumban el mamógrafo, en esa posición, ahí sale parte de la axila en la mamografía. Y frecuentísimamente las mujeres tienen ganglios linfáticos benignos que se ven perfectamente en la mamografía. O sea que eso es súper frecuente. Y ya está la última. Esta es una campaña que hizo la Asociación por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que es el 19 de octubre, y todos los años la Asociación hace una campaña. Entonces, esta campaña a mí me gustó especialmente, era muy bonita, y salía un niño, que es este, en otros carteles salía un joven, y en otros carteles salía un señor mayor, todos guapísimos, por supuesto, hasta el abuelo estaba para comérselo. Y dice... ¿No dices que por mí harías cualquier cosa? Hazte una mamografía. Esto lo que intenta es concienciar a las mujeres de que muchas veces nos quedamos para las últimas.
y no vamos a hacernos la mamografía porque estamos pendientes de nuestros padres, pendientes de nuestros hijos, pendientes de 80.000 cosas. Y dice, ay, yo no voy, ya iré, ay, si yo me encuentro bien, yo no voy a tener nada, si yo me encuentro bien. Un momento, que el cáncer da muchos síntomas cuando está en etapas muy avanzadas, pero en etapas iniciales no da ninguno, ¿eh? O sea, que sin ánimo de asustaros, encontraros bien no significa nada. Si tú acudes cada 2 años a hacerte la mamografía, puedes tener la buena suerte, dentro de la mala suerte, de que te detecten el cáncer en etapas muy iniciales. Y eso te puede cambiar radicalmente el pronóstico de la enfermedad. Porque los cánceres diagnosticados, los cánceres de mama, estoy hablando siempre de la mama, los cánceres de mama diagnosticados en fase temprana tienen un pronóstico excelente. Tienen una curación casi de 100%. Ahora, si tú dejas que la enfermedad evolucione naturalmente, eso siempre va a ir a crecer y siempre va a ir a extenderse. Y ahora ya el tratamiento va a ser más agresivo, lo va a pasar peor todo el mundo y además disminuye las probabilidades de curación. Entonces, por eso es tan importante en algunos tipos de enfermedades, y el cáncer de mama es una de ellas, ir a un diagnóstico precoz. Os vuelvo a repetir qué es lo que está dando el éxito tan grande que hay en las curaciones. Todavía se escapan algunos casos. Casos que son muy agresivos o casos que se han diagnosticado muy tarde. Porque aunque cada vez ocurre menos, pero todavía hay mujeres que cuando entran en la consulta no te hace falta hacerle una mamografía ni te hace falta hacerle nada. Tú a simple vista ves que tiene un cáncer de mama y muy avanzado. Y esa señora se lo ha tenido que ver. Es imposible que no se lo haya visto. ¿Por qué no ha acudido al médico? Pues cada uno tendrá sus motivos. Pero en la mayoría de los casos es por cobardía, por miedo. Lo cual es una torpeza. Porque el miedo lo único que va a hacer es tenerte asustada. Ponerte mal de los nervios. Nadie se ha curado un cáncer a base de pasar miedo. Nadie. Entonces, lo que tienes que hacer es, cuanto antes lo sepas, mejor. Cuanto antes lo sepas, mejor. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, evidentemente. Hay quien tiene la filosofía de que, bueno, pues lo que Dios me mande, pues yo apechugaré con ello y ya está. Bueno, pues cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera, Pero yo os digo, a modo de reflexión, que es una pena que no se aprovechen los programas de detección precoz que tenemos, que son muy pocos, y hay que decir que los dos son para las mujeres, las mamografías y las citologías para prevenir el cáncer de cérvix, otro cáncer con un porcentaje de curación altísimo en el mundo rico gracias a la detección precoz por la citología, y que no debemos desaprovechar esas oportunidades. Si además le unimos la autoexploración, pues vamos a estar más seguras en ese sentido. Ya por último, deciros que puede que oigáis a otras personas y a personas muy preparadas decir que la autoexploración en las mujeres no tiene sentido ninguno, porque las mujeres no sabemos explorarnos, porque eso no sirve para nada y que lo que hay que hacerse son las mamografías. Yo tengo una opinión contraria. Estoy en total desacuerdo. Por supuesto que las mujeres sabemos explorarnos. De hecho, la mitad de las mujeres se detectan el cáncer ellas mismas y sin estar buscándoselo. Pues imagínate si te lo buscas. La mamografía está muy bien. Si nadie dice que nos autoexploremos y así no tenemos que ir a la mamografía. No. Las dos cosas. Son cosas completamente diferentes. Y las dos se complementan porque, fijaros, hay tumores que se palpan, pero no se ven en la mamografía. No es muy frecuente, pero ocurre. La mujer se nota un bulto, va al médico, le hacen la mamografía y la mamografía está limpia. Por supuesto que esa señora le van a hacer otras pruebas, donde se va a visualizar. Pero que no todo es una mamografía, que la mamografía no es la Biblia, que es una prueba muy eficaz, que es muy sensible, que detecta la mayoría de los casos, que los detecta de forma precoz, ¿vale? Pero si tú la acompañas de la autoexploración, vas a estar más segura, porque además, os vuelvo a repetir,
La mamografía se hace cada 2 años. Tú puedes tener la mala suerte de hacerte una mamografía hoy, 13 de octubre, y que esté normal. Y ahora ya te toca la siguiente, el 13 de octubre del 2018. Y en ese intervalo de tiempo puede empezar a desarrollarse un cáncer, que te lo van a ver el 13 de octubre del 2018, pero a lo mejor ya está más avanzado y tú te lo podías haber detectado antes en casa. Son lo que se denominan cánceres de intervalo, que están estudiados y se dan en todas las pruebas de mamografía. Hay un 4% de mujeres que sufren cánceres de intervalo y que si se autoexploraran podrían acudir al médico antes de que llegase esa siguiente cita de la mamografía. En resumen, que cada una que haga lo que quiera, pero que yo os he venido a explicar el porqué y cómo se hace. Esto es muy fácil, ya os digo, se tarda 2 o 3 minutos y no tiene mayor complicación. Y ahora ya que cada una haga libremente lo que considere. ¿De acuerdo? Me parece que esta es la última. Sí. Si tenéis alguna pregunta, este es el momento. La persona mayor ya por los 60 o los 65 años podemos tenerlo también. Por supuesto, ¿eh? La curva Que no tengamos regla ni nada. Si tú pintas en una curva los cánceres de mama por edades, en las niñas prácticamente no hay ninguno, empieza a subir un poquito la curva, pero muy suavemente a partir de los 25 o 30 años. A partir de los 45 empieza a subir más y de los 50 a los 70 la curva está en lo alto. Es una meseta, ¿eh? Para que me entendáis. Es que no tengo ninguna diapositiva, si no os la ponía. De los 50 a los 70 se dan el 70% de los casos de cáncer de mama, en ese intervalo, ¿eh? Por eso las mamografías se hacen en ese intervalo precisamente, porque es la edad más frecuente. Tú no te vas a poner a hacerle mamografía a niña de 15 años porque la estás radiando para nada. Es como buscar una aguja en un pajar. ¿Me entendéis? Eso no sirve para nada. Nada más que para hacer gasto y radiar a una persona que no tenía por qué ser radiada, ¿eh? Pero de los 50 a los 70 se dan la mayoría de los casos. Y digo más, a partir de los 70 también se siguen dando casos. Lo que ocurre es que el programa de las mamografías corta a los 70. Pero claro que se dan casos en mujeres mayores de 70. Lo que ocurre es que ahí la autoexploración es muchísimo más eficaz. ¿Por qué? Porque con 70 años la mama ya está muy atrofiada, ¿eh? En la mayoría de las mujeres, porque algunas siguen manteniendo muchísima fibra y siguen manteniendo unas mamas muy jóvenes. Pero en la mayoría de las mujeres, la mama de 70 años es lo que se denomina una mama grasa, ¿eh? Una mama blandita, una mama que se palpa muy bien. Y una mama en la que si tú te aparece un bultito, te lo vas a notar bastante rápido. De hecho, la mayoría de los cánceres de mama que se detectan a esas edades, se los detectan las propias mujeres en su casa. Pero ni siquiera explorándose, a lo mejor aseándose, vistiéndose, en la cama por la noche, se notan ahí y ya es cuando se tocan. Por eso yo soy una defensora de la autoexploración. Y porque la experiencia que a mí me ha dado todos estos años estar en contacto con mujeres que han sido afectadas por la enfermedad, te cansas de oír los mismos comentarios. Yo me toca un bultito, pero digo, anda, esto no será nada. Yo me he visto que el pezón se me aplanaba, pero digo, anda, esto, pues, esto no es nada. Pues si yo tenía aquí una cosa que yo me notaba ahí, que eso estaba metido para adentro, pero yo no le daba esto importancia. Esos comentarios son los que a mí me han hecho una defensora de la autoexploración. Porque, que es la que me está dando la mosquita. Porque es muy fácil vérselo. Inspeccionarse en un espejo es sencillísimo, ¿eh? Ya ha pasado la época, yo ya eso no lo he vivido. La época antigua de que las mujeres se tenían que vestir a oscuras y rezando, bendita sea tu pureza. No riáis, porque eso era una realidad de España. Y eso ha hecho que muchas mujeres se notaran los bultos cuando estaban ya avanzadísimos, ¿eh? Yo soy mayor, pero no tanto, pero me la han contado, pero no mi abuela, me la ha contado mi madre, ¿eh? O sea que eso se ha dado.
Afortunadamente hoy los tiempos han cambiado, para mejor o para peor, pero en ese sentido no creo que ya haya mucha gente que piense que por mirarse al espejo va a ir al infierno de cabeza, por mirarse desnuda al espejo. Entonces, es algo que debemos aprovechar a partir de aquí ya, que cada una haga lo que quiera, porque eso es lo que vamos a hacer, lo que queramos. Todo esto es voluntario, incluso las mamografías son voluntarias. A ti te llega una invitación a ir. Pero toda la semana es demasiado, señora. Le voy a explicar por qué. No es bueno abusar. La mama es muy sensible. Y si tú te toqueteas mucho, tú mismo te puedes provocar inflamación. Y te puedes provocar dolor. Y te puedes provocar a etapas más tempranas de la vida que se te llenen algunos folículos de líquido y se te formen quistes. La mama, con tocarla una vez al mes, tienes de sobra. El cáncer no va tan rápido, Bueno, pues ya está. Es mejor una vez al mes y hacerlo bien, Hágame caso. No es necesario más. Es que no es necesario. Si fuera más productivo, pues yo no diría ahí una vez al mes, diría una vez a la semana, una vez al día, una vez cuando sea. Con una vez al mes va fenómeno, Incluso si se te olvida algún mes, tampoco pasa nada. Lo que no puede ser es cuando tú te acuerdes, y a lo mejor un mes te lo hace 3 veces, porque te han contado un caso de una vecina, y luego te olvidas durante 6 meses. Así es como no vale. Esto, la fortaleza de esta técnica es la periodicidad. La periodicidad, todos los meses, todos los meses. Y así te vas a notar las cosas nuevas que te aparezcan. Y si eso persiste ahí y no se va, pues vete al médico. Sin prisa. Sí, también, señora, también. También sale, yo no le quiero mentir, va disminuyendo la curva. Con 80 años va disminuyendo la curva. Es que yo he parido muchas veces. Sí. Verá, que haya parido muchas veces es un factor protector, pero no le garantiza que es usted inmune a la enfermedad. Creo que lo he dicho bastante claro. Son factores de riesgo. Ni nos garantizan, ni tampoco nos van a proteger los factores protectores de forma que... Esto es un ramillete de causa, esto es un poco una lotería, igual que la lotería. Hay quien se harta de comprar lotería y no le toca nunca el gordo ni ningún premio. Y hay que con un solo boleto que compra un día, le toca el gordo. Pero evidentemente, aunque es cuestión de factores de riesgo, si tú no compras nunca lotería, es más difícil que te toque. Pues de esto es lo que estamos hablando. Todos los factores de riesgo son papeletas para la rifa. Y si los que sabemos los podemos evitar, pues mejor que mejor. Pero garantía no hay ninguna. Yo no os quiero mentir, garantía no hay ninguna. ¿Vale? Sí. ¿Has hablado de la mamografía una vez al año por el problema de la radiación? Las personas que hemos sufrido de la enfermedad nos hacemos periódicamente una mamografía anualmente. Es que yo... No, vamos a ver. Yo estoy hablando en todo momento de mujeres sin síntomas. Los programas de detección precoz, estaba ahí puesto en la diapositiva, por un lado van las mujeres con síntomas y por otro las mujeres sin síntomas. Y por supuesto... Las que ya han sido diagnosticadas, esas ya llevan una ruta diferente. Entonces ahora ya depende de lo que diga tu radiólogo y tu equipo que te está revisando. No pasa nada por hacérsela una vez al año. Ya os he dicho que en el programa norteamericano la mamografía periódica a las mujeres sanas es una vez al año. No pasa nada. Lo que ocurre es que ahí ya no hay una regla. ¿Por qué? Porque a lo mejor una persona ha tenido un cáncer de mama, pero tiene una mama tan densa, con tanto tejido glandular, que la mamografía no se ve bien. Entonces, hacerle una mamografía todos los años no va a aportar mucha información. Entonces, prefieren ir alternando con otras pruebas, ¿vale? En fin, que ya cada caso es un mundo y cada especialista dictamina cómo va a explorar a esa mujer, que hay un montón de métodos, Hay un montón de métodos. Pero cuando una mujer ya ha tenido un cáncer de mama, ya no pasa por esto de la autoexploración y la mamografía, Ya es unas revisiones periódicas, porque aunque el cáncer de mama no suele reaparecer muy frecuentemente, pero por esto de que las causas son desconocidas, si ya se ha desarrollado una vez,
¿Quién nos dice que no se podría desarrollar otra? ¿Eh? Pero más que nada es por desconocimiento. Y también, por supuesto, porque si aparece, si vuelve a aparecer, se tiene que intentar volver a tratar de la forma más precoz posible para volver a curar la enfermedad. ¿Eh? Entonces, se recomienda no abandonar las revisiones nunca. Antes a las mujeres de cáncer de mama, a los 10 o 15 años les daban ya el alta de las revisiones. Hoy en día es muy raro que te den el alta. Y eso no significa que tú tengas más riesgo. Significa que es tan grande el beneficio del diagnóstico precoz que no cuesta tanto trabajo citar a esa mujer. Las mujeres lo pasan mal, ¿eh? Porque es otra vez la bata blanca, revivir la historia. Pero conviene acudir, la verdad, porque muchas mujeres han dejado de ir, ¿eh? También me han llegado casos. Mire usted, que yo me duelen todos los huesos del cuerpo. ¿Qué edad tiene usted? Pues 70 años. Bueno, a esa edad es que ya, claro, el esqueleto no está muy bien, la artrosis. Yo tuve un cáncer de mama hace mucho tiempo. Bueno, ¿y ha ido usted a las revisiones? No, porque yo eso ya hace 20 años que fui, ya dejé de ir. Ya estaba yo harta de ir al hospital y cada vez que iba la semana antes sin dormir y lo he dejado. ¡Pum! Metástasis ósea de un cáncer de mama. Que con esto no quiero asustar, pero que a veces pasa. Entonces, pues sigue tus revisiones, hombre. Si te lo están recomendando, es por algo. El hospital no quiere tener clientes que no tengan nada. ¿Eh? Cuando citan es porque es algo razonable. Que evidentemente cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero luego hay que acatar las consecuencias. Entonces, yo recomiendo que no se dejen nunca las revisiones, en el cáncer de mama en concreto, ¿eh? En el cáncer de piel tampoco. Hay algunos tipos de cánceres que tú estás tan tranquilo, han pasado ya un montón de años y ¡pum!, y aparecen otra vez. Entonces, si hay curación con diagnóstico precoz, es por eso de seguir las revisiones. Nadie va a revisar un cáncer de páncreas, ¿eh? Nadie. Primero, porque la mayoría de los pacientes lamentablemente fallecen. Y segundo, porque es que no hay tratamiento, no hay tratamiento. Entonces, ¿para qué las revisiones? Pero cuando hay tratamiento altamente curativo, pues claro que sí, revisiones hasta que te muera de otra cosa. ¿Eh? Es eso, no hay que vivirlo con obsesión, no hay que pensar que tu caso es muy malo y que por eso no te dan nunca el alta. Hay que vivirlo con más naturalidad. Hoy en día ya, pues, en este sentido, la medicina nos ofrece muchas opciones en el mundo rico, ¿eh? Porque tú te vas a Marruecos y eso es otro mundo. Yo estuve hace tiempo trabajando en el Hospital Carlos Haya, que es hospital de Málaga, de referencia, y vienen enfermos de Marruecos. No os podéis imaginar lo que allí se veía en oncología. Nada que ver. ¿Por qué? Porque allí no tienen medios, ni diagnóstico, ni precoce, ni tardío, ni nada. Y entonces ya cuando los pobrecitos llegan al mundo rico, la mayoría de ellos están súper avanzados. Entonces nosotros debemos aprovechar los medios que tenemos, que para eso estamos pagando impuestos, de diagnóstico y de diagnóstico precoz. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por haberme escuchado con tanto interés. Gracias por vuestra asistencia. Os voy a comunicar que si tenéis ganas y queréis, si juntamos entre 20 o 30 personas, 30 mujeres, que queráis asistir a un taller de autoexploración, vendría la doctora en la primera decena de noviembre. Sería un taller reducido de los 20 o 25 personas. Y con ella, pues, haríais un taller de autoexploración. Si juntamos las 20 o 25 personas... Lo mismo que he explicado aquí, pero en Petit Comité y tengo un maletín que me han regalado en el Hospital de Valme, donde se puede hacer como un simulacro, pero la explicación es la misma. No es otra cosa, pero se hace tú a tú y se puede aprender bien la técnica, que es muy sencilla, pero bueno, hay gente que,
que si se le explica así es más fácil. Eso es, si juntamos a las 20 personas, viene la doctora y nos lo hace en un saloncito más reducido. O lo hace a vosotras, vamos. Ya con decirme, yo en el momento que tenga las 20 personas le digo a la doctora que venga. Pues muchas gracias y si... No, sí, están las 15 o 20 personas y yo la llamo y viene. Si hay alrededor de 15, yo... Viene, estupendo. Vale, pues buenas noches y nos vemos.